En un nuevo capítulo de Conurbano en primera persona, hoy vamos a conocer a Lorena Petrovic, dirigente de la tercera sección electoral, senadora provincial. Ella es de Quilmes, se ha especializado en aspectos como, por ejemplo, la seguridad, sobre todo porque tiene una historia familiar muy particular con ese tema. Así que, momento de conocer a Lorena Petrovic, está trabajando hoy en la candidatura de Patricia Bullrich, para que sea presidenta de la República, y a ella conocemos en este nuevo capítulo de Conurbano en primera persona. Mira. Bueno, si tuvieras que presentarte como una vecina del Conurbano, una dirigente política del Conurbano, ¿cómo te definirías? Soy del conurbano, nací en la provincia de Buenos Aires, viví toda la vida en la provincia. He pasado un poquito por capital en algún momento de estudio, pero me siento bonaerense, sumamente bonaerense. Amo la provincia de Buenos Aires, me referencio con la provincia y trabajo para que la provincia pueda salir de la situación tan catastrófica que está viviendo hoy. ¿Y en ese trabajo para que la provincia salga de la situación en que vos decís que estás y definís, ¿por qué elegís acompañar a Patricia Bullrich? Que creo que es la persona indicada para este momento de la Argentina. Es una persona con coraje, con decisión, con valentía. Es la persona indicada para tomar las decisiones que vienen, que no van a ser fáciles, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Creo que además va a tener el equipo que necesita, que la va a acompañar a nivel nacional y desde la provincia de Buenos Aires nosotros, haciendo cada uno nuestro trabajo justamente para poder salir de estos años de decadencia que llevamos, de atraso, de una situación bastante particular, que es sentir que la provincia pareciera que no es parte de la Argentina, ¿no? Es como una isla por fuera de la realidad. Hay que cambiar eso. Suele discutirse, digamos, si el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que tener, de hecho está la discusión hoy muy presente, por ejemplo, en quién puede ser el candidato a gobernador de Javier Milei, y él lo presenta como alguien que está vinculado a una de las problemáticas complejas, que es la cuestión de la seguridad o de la inseguridad. Vos sos vecina del conurbano, tenés muy claro de qué estamos hablando. En ese aspecto, ¿dónde crees que está la mejor propuesta, digamos, para resolver la inseguridad? Bueno, justamente Patricia Bullrich ha trabajado en la cartera de seguridad durante 4 años en la gestión de Mauricio Macri, uno de los pocos ministros que pudo comenzar y concluir con el final del mandato. Ha dado un ejemplo y una valoración muy importante de lo que es la decisión, el coraje y la valentía para poder llevarla a cabo. Yo soy de un distrito de Quilmes, muy profundo del conurbano, que en estas horas otra vez somos noticias. Todos los días somos noticias porque lamentablemente matan a un quilmenio o roban a un quilmenio. Hace muy pocas horas la justicia dictaminó a favor de nuestro jubilado Ríos. Ríos es un caso muy peculiar para nosotros, muy importante en Quilmes, porque 3 años tardó la justicia en decirle: usted es inocente. Se defendió de 5 ladrones que durante toda la noche, durante 3 veces, durante toda la madrugada, trataron de ingresar, lo lastimaron, lo violentaron, abusaron de él físicamente. Estamos hablando de un abuelo de 80 años que estaba solo en su casa cuidando sus pertenencias, las que tiene por haber trabajado toda la vida. 3 años la justicia decidió correrlo, seguirlo, perseguirlo como si él fuera el ladrón. Eso pasa en Quilmes, eso pasa en el conurbano hoy. Eso es lo que queremos cambiar con Patricia y con todo el equipo que la va a acompañar a la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se dijo que la política, o que los jóvenes en la política, se han sumado muchos de ellos, ¿no?, por ejemplo, el kirchnerismo, de la mano de la Cámpora. Si vos tuvieras que definir la experiencia, la Cámpora al frente de un territorio, ¿cómo lo definirías? Para mí es nefasto. La creación de la Cámpora ha hecho en nuestros jóvenes, lamentablemente, un mal. Lo voy a comparar con algo que tiene que ver con mi historia. En la época donde yo era piba todavía, se escuchaba mucho los Guns N' Roses. Cuando se decidió que los Guns vengan a la Argentina, el fanatismo es aquello que para mí te permite seguir algo sin razonar de por sí, hizo que muchos jóvenes se quitaran la vida. Yo tuve una compañera que se ha quitado la vida porque sus padres no dejaban que ella vaya a un concierto de lo que ella creía era fanática. Esa es la Cámpora. Personas que van detrás de una tela sin saber por qué levantan esas banderas, sin saber quién fue la Cámpora y qué pasó en la historia de la Argentina. Yo no quiero eso para nuestros pibes en Argentina. Yo quiero que cada uno de los bonaerenses pueda pensar por sí solo. Para eso
necesitamos educación, que es todo lo contrario a lo que hace el kirchnerismo en la provincia, a lo que hace Baradel y a lo que hace Kicillof. Ante ese discurso, la experiencia tuya territorial en Quilmes es que el discurso es muy distinto a lo que después pasa en los hechos, es decir, la intendenta Mayra Mendoza es muy diferente a ese discurso que quizá podía seducir a los jóvenes a lo que después realmente sucede en el territorio. Mira, es una de las personas que tiene malversación de fondos, que tiene cuentas inestables en la sociedad, que ha hecho de las peores gestiones, pero que además ha liberado presos durante la pandemia y que hoy esos presos lamentablemente todavía siguen libres. Es quien está a favor de la delincuencia y no a favor de nosotros, los que laburamos todos los días, los que salen todos los días a las 6, 7 de la mañana a tomar el colectivo. Me parece que la demostración clara de lo que hace la Cámpora en el conurbano es Mayra Mendoza. Nosotros venimos con Patricia Bullrich justamente a darle un coto, a decirle basta a la Cámpora en la provincia de Buenos Aires, basta a aquellos que se quieren quedar con lo que no les corresponde. Además, no solo es verla, sino en sus acciones, ¿no? Es aquella mujer que habla de la igualdad y lo que más marca la desigualdad en la ciudad. Es aquella mujer que dice ser parte históricamente de algo que ni siquiera ellos mismos pueden llevar a la práctica, que son los buenos modales. El kirchnerismo, la Cámpora, ha hecho en nosotros una división, una grieta de la cual todavía no podemos salir. Así que, en más de unir, es desunir. En vez de crecer como sociedad, lo que hace es echarnos hacia atrás. Y lo peor que puede hacer es haberle quitado la educación a nuestros pibes. Recordemos que este gobierno nos dejó encerrados durante 2 años y nuestros chicos no tuvieron clases. Eso es imperdonable. Te hago la última pregunta. ¿Quién querés que sea el próximo o la próxima intendenta de Quilmes? Yo creo que hay que trabajar fuertemente para elegir el mejor candidato. Claramente la boleta de Patricia Bullrich a nivel nacional va a llevar el mejor candidato en Quilmes. Estoy convencido que el candidato que lleve esa boleta va a llevar los mismos valores, la misma valentía y la misma decisión para poder llevarle en territorio lo que vamos a hacer a nivel nacional y a nivel provincial. Voy a estar acompañando al candidato de Patricia Bullrich en Quilmes.